Muy buen lunes, bienvenidos. Aquí estamos después de un fin de semana de largo, para algunos, para otros no. Algunos un fin de semana largo, pero con menos días. Otros que tuvieron que cortar el fin de semana largo porque el sábado ya tenían que ir a laburar. Pero bueno, un fin de semana de Pascuas. Espero que la hayan pasado bien a quienes o aquellos que festejan las Pascuas. Aquí estamos, como lo hacemos habitualmente lunes, miércoles y viernes por Next TV para llevarles a ustedes todo el análisis, contarles todo lo que pasa en la ciudad, en la provincia y bueno, y si hacemos tiempo también debatimos lo que pasa a nivel nacional. Ya les presento a mi compañero y a mi compañera, compañera y compañero. Mica, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Julio, bienvenido. ¿Ahí está afiliado? Por aquí te compañero, por lo de compañero. Ah, compañero de trabajo, colega, perdón. Claro. Y ahora en campaña se puede interpretar mal. Cuidado. Cuidado, cuidado, porque están ahí, viste, los truchecks esperando que metas la pata para sacudirte. ¿Qué me importa? Bueno, vi que estuviste en Rafaela Noticias con gente de Vaso, Julio. Sí, bueno, Vaso, la verdad, ¿qué le dijiste la última vez que estuvo acá, Vaso? Que muestre Los equipos los equipos técnicos. técnicos. Bueno, me parece que un poco va por ahí la cuestión. Si bien no es gente que es de la ciudad, digamos, y es gente especializada en seguridad, que ha trabajado en diferentes lugares y bueno, que estuvo un poco, bueno, mostrando que en caso de llegar a ser intendente, tiene un plan, ¿no? Tiene, o por lo menos, gente atrás que sabe del tema y que, bueno, que va a trabajar en ese sentido. Bárbaro. Bueno, convincente la gente. Sí, yo siempre el que veo que viene de fuera de la política, lo veo que tiene una mirada un poco naif de la política, pero está bien que así sea. O sea, naif, ¿a qué me refiero? A que después en la política, cuando vos llevás algunas cuestiones al plano de la práctica, aparecen intereses. Yo en un momento le pregunto el tema de la política, a veces hay cuestiones que son no tan simples de. No todo se arregla con diálogo, porque hay gente que vos querés sentar a la mesa y no se quiere sentar, o se Claro. sienta con interés, o se sienta con, o sea, pero bueno, esas son cosas después que se van viendo sobre la marcha. Lo importante es que, bueno, en un principio tienen un plan, tienen una forma de llevarlo adelante, pero todos conocemos que después la cuestión Se no complica es un con poco. voluntad nada más, ¿no? O Sí. sea, después hay que tener bastante cintura política, tenés que tener, además de la gente técnica, no digo que no la tenga, estoy hablando en general. Tenés que tener, o algunos tienen todo político y no tienen nada técnico y no saben nada, vamos así, o otros pueden tener todo técnico, pero pueden necesitar gente política que maneje, que tenga cintura, que tenga, viste, que hay que tener otro tipo de cuestiones. Y bueno, me parece que esa combinación es la que le puede hacer bien a la ciudad. Y las redes sociales durante el fin de semana ardieron porque empezaron a aparecer denuncias, están sacando los carteles de tal candidato, yo vi una camioneta blanca, yo vi a alguien que cargaba un cartel, bueno, más de lo mismo, ¿no? Todos los A años medida que se igual. acercan lo que son las elecciones, comienzan estas acusaciones que, a ver, más que nada se dan en redes sociales y lejos está de lo que viene siendo la campaña, ¿no? Sí, hay algunos carteles que confunden, ¿no? Porque no, en serio, lo digo, se lo digo como una crítica constructiva. Por ejemplo, Bioti, dice, Bioti concejal tiene algunos carteles. ¿No lo vieron? No, pero sí sabía que había usado Sí, carteles del claro. año pasado, del otro Y año. hay Que lo otro recicló. que tiene con Sagardoy, ¿sí? Que Sí, ya es concejal. que ya es, claro. No, digo, son las cosas llamativas, ¿no? Que se dan en la campaña. ¿Qué fue lo más importante del fin de semana largo, Mica? Bueno, lo que venimos hablando, ¿no? Muchísimos casos de violencia de género en donde exparejas o ex matrimonio terminan golpeando y amenazando a sus mujeres, tanto en la ciudad de Sunchales como en la ciudad de Rafaela. Muchos hechos de estas características en las dos ciudades, muchísimos accidentes de tránsito. El domingo a la noche nos enterábamos de este accidente fatal en la ruta 95, en lo que es el norte de la provincia. Y además hablar de muchos enfrentamientos de gente en la calle. Uno de estos fue en la esquina de, bueno, lo vamos a decir, el Bumbum de las Ofertas. En esta esquina se
trenzaron a golpes de puño, en realidad golpes de puño y ladrillos y palos es lo que nos dicen vecinos, porque la información oficial que llega es que eran 4 personas que comenzaron a enfrentarse luego de la salida de un boliche, domingo a la madrugada, pero después vecinos nos comentan que eran muchas más personas y que los daños fueron mayores. Según el parte oficial, lo que decía es que producto de esta pelea, producto de este enfrentamiento, una de las vidrieras del local que se encuentra en esa esquina, el boom de las ofertas, había terminado roto, pero luego vecinos nos comentan que no fueron 4 personas, que fueron mucho más, que había palos, que había piedras, rompieron, dañaron algunos automóviles, ingresaron a lo que es la remisería que está al lado, a poquitas cuadras de la esquina de San Martín. Hubo mucha agresión, mucha violencia. Bueno, finalmente llegaron los efectivos policiales, algunos de ellos lograron escaparse, pero 4 quedaron detenidos. Y a esto sumamos una nueva estafa, porque siempre hablamos de que van cambiando las modalidades, que van prometiendo diferentes cosas. En este caso, un sunchalense fue estafado por más de 60.000 pesos. ¿Qué fue lo que le prometieron? Un auto. Le comenzaron a decir que iba a tener que pagar una cuota, que esta cuota no iba a ser nada alta para poder llegar a su automóvil 0 kilómetro. Bueno, una vez que lo convencieron de esto, le hicieron depositar la suma de 60.000 pesos para poder retirar el automóvil y luego continuar con las cuotas. Bueno, finalmente se trataba de una estafa y nunca vio el automóvil que le prometieron. Bárbaro, se arcó un detenido, alguien, un fronterense que estaba con prisión preventiva por abuso sexual, era de frontera. Esto sucedió el domingo a la madrugada, se ahorcó con un cordón de zapatillas. David, ese tenemos entendido nosotros, algunos dicen de, según lo que arrojó la autopsia, porque ya se hizo la autopsia, es que, bueno, lo que dictaminó en ese momento el médico policial, que es suicidio. Así que la única hipótesis que hay es el suicidio, si bien se siguen trabajando en unas cuestiones para ver que el suicidio no sea inducido, pero todo marca que no, según las investigaciones que tiene en mano el fiscal doctor Carlos Botero, extraoficial, pudimos enterarnos de eso, ya estaría cerrado el caso, más allá que falta algunos papeleos, que se ahorcó con un cordón, estaba en prisión preventiva por abuso sexual, el abuso sexual lo tenía y lo llevaba adelante la doctora Ángela Capitaño, ¿no? A esto sumamos esta mañana temprano un gran despliegue policial en lo que es el relleno sanitario, en donde hubo muchísimos efectivos policiales. ¿Qué fue lo que encontraron los empleados de este lugar? Las mujeres se encontraban realizando sus tareas diarias y encontraron una granada. Bueno, se generó un gran despliegue, fue entregado a quien es el encargado de este lugar. De inmediato llegaron efectivos policiales, policías de investigación y además de explosivos. Bueno, lo que pudieron observar es que era una granada que estaba activa, pero que no contenía pólvora. Se generó todo lo que fue un gran despliegue policial, se llevó a cabo el protocolo y en realidad no fue más que un susto, pero bueno, muchos nos escribían que veían efectivos policiales, qué es lo que pasaba en el relleno sanitario. Bueno, finalmente nos enterábamos de que habían encontrado una granada. Bueno, información bastante importante. La FISFE, los industriales santafesinos, lanzaron un comunicado pidiéndole al gobierno de la provincia que haga lo que hizo Nación, congele las tarifas por 6 meses. Desde la provincia, los funcionarios le dijeron que esto iba a ser muy difícil. ¿Por qué? Hay una cuestión que es básica y dicen, a ver, el gobierno nacional congeló las tarifas para los hogares residenciales, ¿no? Para la gente común, ¿sí? No para los comercios y las industrias. Es donde de allí se toma el gobierno de la provincia para decirle a los industriales, vamos a ver lo que pasa. Lo que tampoco sabemos es que si esta medida que ha tomado el gobierno nacional, la tomará el gobierno de la provincia. Si bien sabemos que la electricidad no la genera la provincia, se la compra a CAMMESA, igualmente CAMMESA tiene los precios congelados, no podrá aumentar para que así no se aumenten las tarifas. Entonces habrá que ver lo que pasa si la provincia está dispuesta a
perdón, me entretenía ya que me hablaba y no sabía qué me estaba diciendo. Si está dispuesta a congelar las tarifas por 6 meses como pidieron los industriales. Incluso hoy venía un disertante al Centro Comercial Industrial para hablar con industriales de aquí, ¿no? ¿Qué dijo Andrés Ferrero al respecto? Bueno, Andrés Ferrero hablaba de esto, adelantaba lo que iba a hacer. En realidad, primero íbamos a estar tomando imágenes de quién iba a disertar en esto, pero bueno, hubo alguna demora y se demoró muchísimo este encuentro. Lo que nos decía es que primero se van a conocer cuáles son los números y qué es lo que le debe Nación a Provincia. Una vez que estén los números sobre la mesa, lo que decía Andrés Ferrero es que lo que principalmente necesita hoy la ciudad es el tema de la autovía de la Ruta Nacional 34, ¿no? Él explicaba que hace tiempo vienen con este reclamo y que hoy era una oportunidad para volver a recordar esto y que por fin tengan una respuesta. Esto en relación a lo que es la autovía de la Ruta Nacional 34 y además tener en cuenta cuáles son estos números. Una vez que se tengan estos números, ver cómo se puede seguir y cuáles son los planes para que Nación, de una vez por todas, termine de pagar lo que le da a Provincia. Bueno, hoy entra en vigencia, no sé si alguno ya ha podido ir a lo que es los supermercados, entró en vigencia este acuerdo por 6 meses de 60 a 64 productos congelados. No pudiste ir, Mica, ¿no? ¿Fuiste? Sí, sí, hicimos un video con cada uno de los precios. Y está complicada la cosa, porque vamos a ver algunas imágenes. A ver si tenemos las imágenes allí, señor director, y contanos mientras. Sí, hicimos un video con algunos de los productos que entran de este plan que lanzó el Gobierno Nacional. Hablamos de precios accesibles, este es el nombre, pero si van a la anónima van a estar identificados con lo que es precios cuidados, ¿no? El anterior programa que tenía el kirchnerismo, que para decirlo de alguna manera es exactamente lo mismo, imagínense que ni cambiaron el cartelito. Claro, claro. Pero bueno, así es van. Se criticaban aquello y ahora empiezan a hacer lo mismo. Bueno, le cambiamos el nombre, pero es el mismo plan y ahí vemos imágenes, ¿no? Harina común, harina leudante, arroz, leche, yogures y estos productos que, según lo que dijo el gobierno, estarán congelados por 60 días, son algo así como 64 productos que forman parte de lo que es la canasta básica. Y está complicado, lo decía, porque la verdad que la gente estaba muy enojada en las redes sociales, ¿no? Porque ya no son ni segundas marcas, son casi tercera, cuarta o quinta, podríamos decir, ¿no? Marcas que nunca hemos visto en los supermercados, marcas que casi no se ven, que casi no se consumen. Y esto complica un poco. Otros comentarios decían que en los negocios de barrio está más barato, que en los superchinos está más barato también. Bueno, lo que explican desde el Gobierno Nacional es que los comercios de barrio y los superchinos no entran de este plan de precios porque no se llegó a un acuerdo, que ingresan los que forman parte de la Cámara de Supermercados, así como son La Anónima, Jumbo, Carrefour y algún otro más de estas cadenas grandes, pero que en la ciudad de Rafaela El Walmart. El Walmart, esos no los tenemos en la ciudad, así que este plan de precios esenciales solo lo vamos a estar encontrando en La Anónima. Los kilos de yerba, bueno, había dos marcas diferentes, una que recuerdo, Chamigo, y no recuerdo la otra marca en este momento, pero bueno, la gente se quejaba mucho en este sentido, ¿no? Ya no son segunda marca, sino que son marcas que nadie conoce o que por lo menos no se ven habitualmente. Bueno, y otros decían que habían estado la semana pasada viendo los precios de estos mismos productos y que el congelamiento se da una vez aumentado. Uh-huh. Es decir, aumentaron un 30 o un 40% y ahora esos productos tienen el cartelito de precios cuidados y el congelamiento se da ya con el aumento. Bueno, a ver, es lo que pasa la mayoría de las veces cuando un gobierno nacional... El kilo de carne a 149 mangos, ni hablar, aquí no lo vas a conseguir. Ni acá, ni en el supermercado, que es La Anónima, que está adherido a esto, ni en las carnicerías del supermercado La Anónima. ¿Pudiste hablar con algún responsable o solamente con la gente? Hablábamos con el gerente, lo que nos explicaba es que alguien de Nación va a estar llegando el día jueves para controlar que estos productos estén en góndola. Lo que nos decía es que hay stock que la gente puede ir y comprar tranquilos. Igualmente me dijo que el jueves podemos volver y chequear el tema del stock, porque lo que ellos quieren hacer es esto, que la gente vea qué hay en stock, que vea cuáles son los precios y ahí sí poder elegir. Y lo que nos explicaba es que está medio confuso. Algunos medios hablaban de que hoy debían empezar los precios accesibles, pero otros hablan de que empezarían el próximo lunes. Lo que nos explicaba es que lo que les llegó a ellos es que a partir de hoy ya tenían que estar los productos, claro, en
góndola y que tienen tiempo hasta el próximo lunes de acomodarse. Claro, porque el próximo lunes salen a controlar. Exactamente, a partir del próximo lunes empiezan lo que son los controles con inspectores que van a estar en estos supermercados, chequeando que estén los productos, que haya stock, que estén bien los precios. A ver, bien los precios me refiero a que estén como lo dijo o como se dio a conocer desde el Gobierno Nacional de este plan de, como decíamos, precios esenciales. Bien, ahora tenemos una cadena de supermercados con capitales locales, que es el supermercado Pingüino. Uh-huh. Aparentemente no estaría sujeto a esto porque no se ha adherido y no sé lo que hará la Cámara de Supermercadistas acá, también teniendo en cuenta que está la agrupación Giro. A lo mejor estos mismos productos lo tienen al mismo precio, pero bueno, sabiendo que es un solo supermercado, el que está Rafaela, que tenemos aquí, que es la anónima, que está adherido a este nuevo programa, la competencia va a ser feroz, ¿no? Digo, la agrupación Giro o los supermercados Pingüinos tendrán que buscar otra forma de competir, porque sabiendo que los únicos precios cuidados que hay en Rafaela están en este supermercado. No sé qué pasará con el Hiper Libertad, no creo, porque era de capitales franceses. No Mucha sé. Gente me preguntó eso, ¿qué pasa con el Super Libertad, que es una de las grandes cadenas Mañana que vamos. Se encuentra en la ciudad? Bueno, le decíamos que no lo sabíamos, pero que en la semana lo íbamos a estar averiguando. Y bueno, lo que decías, ¿no? Resulta interesante saber qué es lo que va a hacer Pingüino, que a ver, el Pingüino también tiene algo diferente a lo que es la anónima. El Pingüino uno puede sacar lo que es la tarjeta del supermercado y ahí acceder a lo que son los descuentos. Cuando uno va al supermercado encuentra cartelitos como los de precios cuidados, pero con descuento del 15, 20, 25%, los que están en amarillo, que es el descuento con la tarjeta del supermercado. Claro. A lo mejor utilizando esta estrategia puede competir de una manera más leal, no lo sabemos. Ajá. Bueno, mañana iremos a ver lo que pasa en el Hiper Libertad, estaremos recorriendo y hablando también con la gerencia, si quiere, del supermercado Pingüino, viendo esto, teniendo en cuenta que no tienen que estar adheridos. Otra cosa, les aclaro, los supermercados chinos no han adherido a esto, de los precios cuidados. Ni los superchinos ni los negocios de barrio, lo decíamos antes, porque no hubo un acuerdo directamente. No, por las dudas, no pasaste por la carnicería. No encontré el kilo a 150, la verdad. ¿No lo encontraste? No lo encontré. Claro, eso va a ser muy difícil acá, porque se habla del mercado central en Buenos Aires, ¿sí? Parece que Dios atiende allá nomás. Pero bueno, vamos a ver si es que la semana que viene vienen funcionarios Buenos Aires a controlar todo esto, preguntarles a ver qué va a pasar con la carne, ¿sí? Cómo van a arreglar con los frigoríficos regionales para que también podamos tener los cortes que ellos pusieron a 149 mangos, porque si no, también sería discriminatorio, ¿no? Bueno, ahí está. Completo el informe, Micaela, en la mañana de julio. Sí, algo? Si te parece, no sé, estamos más o menos con tiempo, creo que sí, no sé, sí, ahora. Sí, sí. Yo tengo, bueno, los últimos datos de lo que es la canasta básica de alimento y la canasta básica total. De Recabar, que es la, bueno, el Centro Empleado de Comercio, lo que hace la Federación de Centro Empleado de Comercio, muy bien. Pasamos la segunda placa, esto es de marzo, no está el de Rafaela, está a nivel nacional, pero bueno, eran datos, venían parecidos igual. Pasamos la segunda placa, Marcelo, ¿te parece? Bueno, esto es un poco el relevamiento que se hace, marzo 2019, 114 puntos de toma de datos, 53 productos, 100 variedades, la próxima. La próxima placa para ver, ya ir directamente a los números. Lo que toma es la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Bueno, toma tres hogares. Nosotros vamos a tomar el hogar 2, que es el hogar que generalmente usa el INDEC, que es de 2 adultos y 2 menores. Pero también a Recabar toma siempre otros hogares, como con un menor o con 3 menores. La próxima. Bueno, lo que decía, canasta básica alimentaria es la que se necesita para no ser pobre y la canasta básica total la que necesita para, perdón, la canasta básica alimentaria para no ser indigente y la canasta básica total para no ser ¿Cuánto pobre. ¿Cuánto es para no ser pobre? Bueno, ahora lo vemos. Entonces, en la próxima tenemos la canasta básica de alimentos, o sea, para no ser indigente primero, 11.761 pesos. Eso en nuestra ciudad. Eso es a nivel nacional. A nivel nacional. No está el de la ciudad, no lo ha mandado, pero teniendo los últimos relevamientos están iguales, son similares.
¿sí? 5.200, 5.300, vamos a redondear, de comestibles, 1.600 de verduras, 3.900 de carne y 1.000 pesos de bebidas. 11 lucas para no ser indigente. Para no ser indigente, para quedarse para comer nada más. Para comer. La próxima, que es la canasta básica total, es de 31.754 pesos. ¿Quién gana 31 lucas? 32.000 pesos, eso para no ser pobre. ¿Sí? El salario promedio es de 16 lucas, sí. 17. ¿Sí? Con suerte que trabajen los dos, llegaría. A no ser pobre. Trabajando los dos, para no ser pobre. Claro, o sea, no, pero vos, si vos te fijás, por ejemplo, esparcimiento 600 pesos. Muchos no lo van a esparcir 4% con 600 no. pesos. Es decir, lo llevás a mirar cómo toman helado, digamos. Claro. Porque, pero de una entrada así sale 150 pesos. Claro. Pero es la mínima, o sea, para no ser pobre. ¿Qué es eso? Indumentaria, 2.000 pesos para 4 personas. ¿Me entendés? Sí. ¿Dónde compran la salada ahí? Claro. Y acá no tenemos salada. Que vuelva sin competencia, ¿no? Propiedades, combustible, agua, electricidad, no, hay mucho, 15.000 pesos. Hay muchos hermanos bolivianos. Hay económico. Me causó nostalgia nada más. O castellana. ¿Iba a comer pizza ahí? No, pero estaba barato. Bueno, 2.000 de equipamiento y mantenimiento del hogar, salud 2.600, bueno, esparcimiento ya lo dije, transporte. 2.600 salud, sí. Bueno, me parece que es un poco más, convengamos. Tenés que vivir, ¿no?, a ibuprofen. Transporte y ahora no se puede. No, y ahora no se puede. Ahora no se puede tomar ibuprofeno tampoco. De pasadas contraindicaciones. Transporte y comunicaciones, 7.200. Cuidado personal, 1.200. Y enseñanza, 1.400 pesos. Bueno, lo que dice. Enseñanza, 1.400. Cuidado personal, 1.200. Únicamente que te laves con jabón neutro. Ese. Y hagamos el perfume como hacían antes nuestros abuelos. ¿Y cuánto en educación? Y educación, 1.300. Bueno. Sí. ¿Qué lleva? ¿Lápiz usado? ¿A dónde venden? Bueno, por eso, no, eso es la canasta básica, digamos, para no, bueno, ser pobre, es ahí. 32 lucas aproximadamente. 32.000 pesos, un número importante. Y 11 lucas para no ser indigente. Para no ser indigente. Eso está hablando de comer. Y esto está hablando de cosas básicas. No te habla ni del gas, ni del transporte, ni de la vivienda, que si tenés que ir a alquilar. Es decir, imposible. Y el sueldo promedio está a 18 lucas, más de eso no está, con suerte. Sí, sí. Y no en todos lados trabajan los dos. Bueno, y el informe este de Recabar del Centro de Empleo de Comercios es bastante completo, y solamente termino con esto, porque es una cuestión que está preocupando mucho. Bueno, ahí vemos un poco lo que es la evolución, tanto de las canastas. Pasame la próxima, Marce, que ahí tenemos algún número en relación a cuánto aumentó, ¿sí?, la canasta básica alimentaria. Es decir, vos tomás marzo, por ejemplo, 2018 estaba en 7.100 pesos, y ahora en marzo de 2019, 11.700 pesos, eso da un 64%. ¡Qué locura! Por ciento, ¡qué locura! 64% de aumento, lo que es la canasta de alimentos. No se puede vivir. Y la total está en 50%, 49,7% fue más o menos lo que marcó la inflación. Eso en ese sentido. Y te decía, la próxima, porque esto das, es lo que ves ahí, que esto creo que fue planteado, vos tuviste la última reunión de la CGT, lo que ustedes ven como línea anaranjada es la inflación. Lo que ustedes ven como línea lila es lo que están recaudando las obras sociales, lo que es el aporte. Con una brecha de 20,9 puntos, ¿sí?, entre lo que fue la inflación y lo que están recaudando por seguridad social las obras sociales. Si no se cambia en este contexto, las obras sociales de los sindicatos tienden a quebrar. Hay muchos... hay muchas enfermedades patológicas que tienen que ver, por ejemplo, como las oncológicas, donde los medicamentos son muy caros, los tratamientos son muy caros, los sindicatos se lo tienen que prestar ese servicio y no llegan. Y aparte... Y porque el descuento sobre el salario, ¿no? Que ¿eh? El descuento que se hace sobre el salario, que además está cayendo. No, pero aparte hay una parte de esto que la nación tiene que devolverlo. Tienen, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero no se los devuelve, se los tiene retenido y no se devuelve, y se le hace más difícil aún. Es la preocupación más grande que hoy tienen los gremios. Esto es para desmitificar un poco aquel mito urbano que decía, bueno, que la caja negra de los sindicalistas es la obra social. Y la verdad que no, la caja que más le preocupa y siempre le preocupó a los sindicalistas fueron las obras sociales, ¿no? Y cada vez se agudizan más, teniendo en cuenta que los insumos están todos dolarizados, en su mayoría. Entonces es imposible competir dólar-peso, porque, a ver, el empleado no cobra en dólares, cobra en pesos.
Vos descontás en pesos, tenés que comprar insumos en dólares, tratamientos en dólares, y bueno, y está muy complicada la situación y es uno de los temas que están agendados. Y es que hay algunas, digamos, empresas que ante esta situación están demorando el pago de la asistencia social. Sí, sí, eso sí, por lo menos sí, lo que se anunció de la CGT. Así que bueno, ese es un poco el informe. Completo el informe, vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos seguramente estará con nosotros el intendente municipal, lo habíamos invitado nuevamente. Queríamos hablar con él, profundizar algunas cuestiones y también que nos debía la visita, que no había venido todavía hasta ahora, la precandidata concejal Brenda Vimo. Ya volvemos. Centro Empleos de Comercio, un gremio que piensa en vos y tu familia. Jardín maternal, farmacia, fondo compensador, campo recreativo, turismo, centro de salud, capacitación, talleres para todas las edades, biblioteca, óptica y nuestra mutual MECAC. Centro Empleos de Comercio te acompaña. Lo que te define no es la forma, ni siquiera la figura, sino con lo que te vestís. Sino con lo que te vestís. La clave está en convertir lo sencillo en algo personal. Charo. Ropa sensual, vestidos a la moda, calzas, jeans, camisas, remeras, buzos. Charo. Brown 65. Charo. Instagram, Charo Rafaela. Facebook, Charo Rafaela. No dejes que te cuenten. Visítanos, Charo. Y sé una diosa. Y sé una diosa. Este mensaje es para ustedes, impacientes, ansiosos. La vida es muy corta para ustedes. La inquietud, el común denominador. La paciencia es un eslabón tan fino que supera la realidad. Las horas no pasan. El tiempo, un enemigo. El mundo, un reloj de arena. No se preocupen, compañeros. En Wiltel Next creamos la cura a la impaciencia. Basta de angustia y desesperanza. Con 150 y 300 megas de velocidad, déjanos llevarte a ese lugar mágico donde el enojo se transforma en alegría y donde tu conexión de internet te salva la vida. Somos Wiltel Next, tu mundo de entretenimiento. Sindicato Personal Industria de la Carne y sus derivados del Departamento Castellanos. Secretaría Arenales 546, teléfono 425-388. Yo elijo cuidar mi corazón. Nosotros también. Yo elijo comer sano. Yo llenarme de lo que me hace bien. Yo elijo reír. Yo sentir. Yo elijo cantar. Yo elijo trabajar de lo que me gusta. Y nosotros hacer lo que nos gusta. En Sancor Salud, estamos cerca de todos los que desean una vida más sana, con la red de servicios médicos más grande del país y planes para cada necesidad. Sancor Salud, la salud cerca de todos. Librería La Oficina, todo para su empresa, el colegio y también juguetería. Siempre los precios más convenientes y de mejor atención. La Oficina Librería. Mutual Benur, una institución a tu servicio. Emergencias, enfermería, odontología, laboratorio, cardiología, pediatría, ginecología, traumatología, dermatología, otorrinolaringología, clínica general, farmacia. Te esperamos en el Centro de Salud Presto.
Mi nombre es Luis Valenzuela y la verdad que estamos súper contentos por la credencial, por el chaleco, porque vamos a poder trabajar más seguro, que la gente confíe y sepa nuestra identificación, más allá de que mucha gente los conoce, pero la verdad que está muy bueno de parte del municipio lo que hacen por nosotros, porque por ahí somos menos como criticados por la gente, pero en realidad nosotros lo que hacemos, por ejemplo, de mi punto de vista, yo trabajo para darle de comer a mis hijos y para que ellos estén bien. Y la verdad que agradecido con el municipio, estas cuestiones hace 2 años la venían planteando y estamos súper contentos, felices porque lo recibimos al final. Nueva joyita. Mi nombre es Adriana, tengo un hijo y 4 niños. ¿Qué cosas son importantes para mí? La familia, la salud, poder estar bien para disfrutar junto a mis seres queridos. Me encanta ser abuela porque siento que puedo enseñar muchas cosas. Siempre fui un poco maestra. Me gusta pensar que cada uno tiene algo que aportar al bien común y que es importante que nos cuidemos entre 1963-2013. Paso, Sociedad Anónima. Mi nombre es Adriana, tengo un hijo y 4 niños. ¿Qué cosas son importantes para mí? La familia, la salud, poder estar bien para disfrutar junto a mis seres queridos. Me encanta ser abuela porque siento que puedo enseñar muchas cosas. Siempre fui un poco maestra. Me gusta pensar que cada uno tiene algo que aportar al bien común y que es importante que nos cuidemos entre todos. Y mi trabajo tiene algo de esto, de tratar de concientizar, de transmitir a la gente lo importante que es cuidar la vida. Agua Fresh, bidones de policarbonato de 12 y 20 litros, sifones de 1.500 centímetros cúbicos, controles de calidad avalados por la Universidad Tecnológica Nacional, libre de arsénicos, amebas y otras bacterias. Cuide su salud y la de su familia. Tome Agua Fresh. Envíos a domicilio sin cargo llamando a Juan 1557-1064. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, CTA Rafaela. Bien, continuamos en la tarde de este lunes. Como anunciábamos en el bloque anterior, íbamos a recibir la visita del precandidato intendente e intendente de la ciudad de Rafaela, el arquitecto Luis Castellano, y la doctora Brenda Vimo, secretaria de Desarrollo Social y también precandidata a concejal. Brenda, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias, ¿cómo les va? Gracias por estar, intendente. Hola, tarde. Marce, ¿cómo estás? Esta vez no saludé por jerarquía, sino empezamos por la está mujer. Muy bien. Porque está si muy no, bien. Quien tengo al lado... Hola, mi te pega un codazo. ¿Cómo están? Me trata de machirulo. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Está muy bien, téngalo cortito. Va a ser distinguida por la provincia. Ah, muy bien. Ay, muy cuéntele, bien, cuéntele. Señora Micaela, cuente un poco. Ya que me lo dice así. Ah, te dio el pie, ahora no claro, puedo. No, el primero de mayo se van a estar entregando algunas distinciones a aquellas mujeres que hacen un periodismo con perspectiva de género, así que bueno, nos dieron esa noticia. Qué bueno. Orgullo. Felicitaciones. Felicitaciones. Y ahora incorporamos otra con perspectiva de género. Que con mucha más perspectiva de género. Bueno, intendente, ya estamos en el tramo final de esta campaña. Si bien usted dijo acá, bueno, uno tiene que recorrer siempre y hablar siempre con los vecinos, en estos tiempos se intensifica la recorrida y el contacto con los vecinos. ¿Se siente bien? ¿Está bien? Sí, 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 sí. La verdad que estamos tranquilos porque fundamentalmente porque hacemos todo lo posible y hasta a veces lo imposible para poder ayudar a la gente. Ustedes recién estaban pasando un panorama de lo que es la situación nacional y esa, lamentablemente, es la discusión
y la problemática que vemos en cada barrio, en cada lugar. Y bueno, con Brenda tratamos de poner todo lo que está en la espalda del municipio al alcance de la gente, ¿no? Lo hemos charlado varias veces, la obra pública, los programas educativos, los programas sociales, los programas de prevención, el Rafaela Construye, ahora los programas para poder anotarse en un lote. Siempre decimos cuidar Rafaela, Marcelo. Cuidar Rafaela es tratar de lo que tenemos, cuidarlo, no retroceder y poder proyectarnos hacia adelante en el marco de una situación compleja, difícil, en donde la gente no llega a fin de mes, en donde empieza a aparecer graves problemas de empleo, en donde la pequeña y mediana empresa se siente absolutamente desprotegida. En todo ese marco sabemos que el ADN de Rafaela y de la región es un ADN de gente que quiere laburar, que no quiere que le regalen nada y al contrario, quieren que le potenciemos y le ayude a potenciar su capacidad emprendedora. Y ese es el trabajo que hacemos todos los días, ¿no? Y cuando dice, bueno, salimos de campaña, estamos de campaña, recorremos los barrios, lo hacemos todos los días, Marce. No es extraño a nosotros, ni a Brenda, ni a mí, vernos en un evento, vernos en un evento deportivo, cultural, vernos en una reunión vecinal, en un barrio, vernos caminando, vernos en un club. Y al ser natural, la gente lo toma absolutamente natural. Lo que no le gusta a la gente es que a veces aparezca gente con absoluta improvisación, que nunca ha recorrido un barrio y que encima venga a criticar. Que yo creo que está bien, a mí me parece que está bien, que nosotros hacemos cosas bien, hacemos cosas regular y a veces nos equivocamos. Lo que la gente está pretendiendo es que quien está en desacuerdo con lo que hace, con lo que estamos haciendo, proponga lo que va a hacer y lo proponga con un fundamento, no con un título, ¿no? Bueno, pero la campaña marcha, hay que tener mucha precaución, mucha austeridad, ser muy respetuoso, muy humilde y estar muy cerca de todos aquellos que están viviendo una situación muy compleja y es lo que tratamos de hacer todos los días, no solo en campaña, sino siempre. Usted decía cuidar a Rafaela. Me acuerdo los otros días cuando vino el gobernador de la provincia aquí a nuestra ciudad por los 10 kilómetros de la Ruta 70 que hicieron la apertura de sobre para repavimentación, dijo que la caída de la recaudación en la provincia está bajando y yo me acuerdo que en la pregunta en la rueda de prensa dije sí, corría riesgos las obras públicas en la provincia y dijo que no. Le traslado la misma pregunta porque hay mucha obra pública también del municipio que tiene que ver con el presupuesto ciudadano, otras que se van haciendo como las 130 cuadras de pavimento, la rotonda, lo que se está haciendo ahora en una de las principales entradas de Avenida Santa Fe para tratar de ordenar una entrada a lo que es el barrio Belgrano, que se lo conoce como Paseo del Este. Digo, ¿corren peligro las obras o no? Mira, yo te voy a dar un dato y te digo que es casi una primicia. Casi una primicia. Nosotros tenemos, vos lo sabés claramente, que hay una ley, que es la Ley de Obras Menores, que nos corresponden a los municipios y comunas un determinado porcentaje de un fondo provincial para poder comprar equipamiento y maquinaria y hacer obra pública. Nosotros tenemos licitado un topador que vale 18 millones de pesos para poder trabajar en todo lo que es nuestro relleno sanitario, nuestro complejo ambiental. Se lo dije al gobernador cuando vino la última vez. Corremos riesgo que se nos caiga la licitación del topador si no nos depositan ese dinero que es nuestro. Ya pasó una semana, el dinero no está depositado y vos sabés cómo es el tema. Son todos... Sí, me acuerdo de eso. Se lo dije, costos atados a dólares. Entonces, la verdad que se nos trabaje la plata de esa manera, digamos, no se nos dé lo que es nuestro o que se espere la foto para sacarse una foto que aparte no va más, es una política vieja esa, y poner en riesgo un equipamiento que necesitamos como municipio, eso sí es complejo. Ahora, todo lo que depende de nosotros, que voy ahí a tu pregunta, la obra pública local hoy no está en riesgo. Al contrario, nosotros la austeridad, la transparencia de las cuentas públicas y el esfuerzo que hacemos para manejar los dineros de los rafaelinos es para inyectarlos justamente en momentos de crisis. Porque si nosotros, encima de todo lo que es recorte nacional, ajuste, interés, dólar y todo lo que hoy es la bicicleta financiera, a nivel local hacemos lo mismo, y bueno, la economía caería mucho más. Solo hacemos lo contrario, ¿no? Vamos con obra pública, digo que no es económica, ¿no? 130 cuadras de pavimento, cloaca, adoquín, todo lo que es la remodelación de espacios públicos,
lo que son los canales, el Canal Sur, el Canal Norte, todo el trabajo que se está haciendo con el desvío de tránsito pesado, ciclovías. Bueno, todo eso está puesto fundamentalmente para que la economía local se pueda mover un poco, ¿no? Es lamentable, pero te tengo que decir así claramente... Así que no depositaron todavía. Bueno, no lo depositaron. Yo me acuerdo. Hoy le volví porque... a hablar al ministro Farías y parece que no responde. Y la verdad que uno se enoja con estas cosas, Marcelo, porque es lo que decimos siempre. Todo mirado para las grandes ciudades, nunca la mirada hacia el interior. A veces enganchamos una porque fue primicia porque se lo pregunté solo en un momento que se retiraron los periodistas qué carpeta le había entregado en ese momento al... Me lo preguntaste, te lo dije. Al doctor Miguel, al ingeniero Miguel Lifchi. Primero le pregunté si era, a ver, que lo declaraba... huésped de honor en la ciudad y me dijo que no. Era el reclamo ese de la topadora. Sí, porque es dinero de los rafaelinos. Y vos sabés lo que es el tema del relleno sanitario, lo que cuesta mantener eso. Y un topador, si no lo compramos por obras menores, no lo podemos comprar con fondos municipales. Entonces, son las cosas que a uno lo ponen, lo sacan, ¿no? Porque la verdad que es muy justo, es muy justo. Bueno, el parque automotor se fue renovando... Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, con muchos planes. Por supuesto que nos queda mucho por hacer, porque tenemos más de 250 vehículos. Pero claramente de que el parque automotor que teníamos hace 8 o 10 años atrás es muy distinto al que tenemos hoy. Lo hemos modernizado mucho. Bueno, hoy se pusieron en línea los dos coches nuevos para la empresa, para nuestra empresa de transporte. Así que tenemos dos minibuses nuevos en línea que la gente los puede ya usar. Y esas son buenas noticias. Pero que si nos sacan el apoyo, Marce, es difícil. La verdad que es difícil. Chicos. Bueno, en relación a esto, esta mañana hablaba en FM Nexo el senador Alcides Calvo y hablaba un poco de esto, ¿no? Explicando que lo que pasa es que la provincia va siempre detrás del problema y no hace nada para tratar de evitarlo. ¿Ven que esto se da así y cuesta un poco cuando no es el mismo color político llevar adelante ciertas políticas, ciertas obras, ciertos proyectos? Mirá, no solamente que veo que es así, sino que veo claramente que el gobierno provincial va muy detrás de la problemática. A ver, va detrás de las inundaciones con obras que ya tendrían que haberse hecho en los campos, en nuestro sector productivo. Va detrás del esquema productivo a nivel PYME, por ejemplo, cuando lo único que hace es trasladar los aumentos de la energía a nivel nacional. Va detrás de la seguridad porque viene con la policía después de habérsela pedido durante 2 años, después de que tenemos hechos de violencia, clarísimo. Va detrás de la remoción de un jefe, 2 meses detrás de que nosotros se lo venimos pidiendo. Y eso, la verdad, que es lo que termina, o sea, lo que no terminamos entendiendo, ¿no? Bueno, ahora, mirá, no paro de darte primicia, Marcelo. No paro, ahora te voy a dar otra. ¿Otra más? Sí, otra más. Me toca más. No, me toca una vez. No. Firmamos con el intendente de Venado Tuerto, es una nota que le vamos a enviar públicamente al gobernador. Vos viste lo que pasó en Rosario todo este fin de semana, cómo fue la Semana Santa en Rosario. O sea, una saga de violencia impresionante. Entonces lo que nosotros le estamos pidiendo es que, por favor, que en esta semana y en las que vienen, que estamos en todo este proceso electoral, proteja a toda la provincia, que haga el máximo esfuerzo de protección a toda la provincia, porque además ese tema... se potencia enormemente en época electoral. O sea, que nadie pueda sacar provecho del dolor de la gente. Bueno, volvemos a repetir lo mismo, ¿no? En este caso lo hacemos con el intendente Venado Tuerto, porque también preocupado por todo este tema. A mí me parece que el gobernador tiene que entender de una vez por todas de que ya no habiendo poder tenido un plan de acción, lo que tiene que hacer es por lo menos un plan de prevención a corto plazo, ¿no? Porque la situación de inseguridad es grave. Julio. Intendente, ¿qué es lo que espera, bueno, también para Brenda, para el domingo? Seguramente en algún momento del día, vamos a ir a los fríos números, ¿no? En algún momento del día hace números, dice, bueno, usted fue reelecto intendente con 24.000 votos. Sí, por ahí. No me acuerdo bien el número. Pero sí, son 24.000 votos en las finales, digamos. Había sacado 20.000, creo, en las primarias. ¿Cuántos necesita para seguir siendo intendente? ¿Qué sería hacer una buena elección? Sí. Ahora, que sería hacer una buena elección. Y estaba, y tengo una mala noticia para Brenda, porque estaba viendo que van a seguir siendo minoría en el Consejo, aun cuando hagan la mejor elección del mundo. Vamos a suponer que metan, porque ¿quiénes son los que siguen? Pascual, Zagardoy, si gana Castellano, sí. Sigue Biotti, sigue Bonino.
o sea, son cuatro, está solamente Jorge, y también cómo te ves, Brenda, en ese sentido, porque van a seguir siendo minoría en el Consejo. Bueno, no sé qué te han contado te tus compañeros. Eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo valgo cuatro. Ah, bueno, listo, no, te lo discuto porque yo, vos me estás poniendo un bloque que ya no es. ¿Cómo un bloque que ya no es? Me estás poniendo un bloque que ya no es. Estás juntando gente que no está junta. No, no, yo digo minoría de... Contra claro, que es opositora. No digo que estén juntos todos. Ah, bueno, bueno. O sea, sí, va, sí, después que... Son muchas minorías. Claro, son minorías. Es cierto, eso es cierto. ¿Eh? Yo digo, son varias oficialismo minorías y oposición, eso me refiero. Ah, no digo, bueno, ahí que, sí, ahí sí. No digo con... Ahí sí tenés con razón. Porque evidentemente hay que hacer una elección espectacular. Cuatro, como dices. Casi, claro. Casi. Yo creo que con Brenda lo podemos lograr, ¿eh? Tenemos una fe bárbara. Bueno. Pero bueno, no, sería histórico. No lo, es difícil, ¿no? Bueno, no, ya decirle un poquito a Brenda. No, no, creo que una buena elección, para nosotros lo que esperamos sobre todo el domingo es participación de la gente, lo que uno nota cuando charla, porque la gente te pregunta, es la gran apatía que siente por la política, ¿no? Este gran descontento, desilusión, hace que la gente te diga, no quiero ni pensar en tener que ir a votar, la verdad que votemos en blanco, ¿viste? Que está todo ese run run. Y la verdad que eso es lo que uno no quiere. La verdad que sentarse a criticar en el Facebook, criticar por WhatsApp, eso no suma. Sumar es votar. Y votar es apostar a algo. Y apostar a que esto se siga construyendo es lo que nosotros esperamos. En números fríos, la verdad, que no lo sé. Lo que sí espero es que la gente se sume a votar, que sume con conciencia, que vote con conciencia, que vea cada uno de los papeles. Es complicada la votación este domingo porque son 5 hojas, muchas caras, muchísimas caras, algunos en primer lugar, otros en segundo, otro. Entonces, lo que nosotros esperamos es la votación a conciencia, la responsabilidad y el compromiso por nuestra ciudad, porque es una oportunidad importantísima para nuestra ciudad. Tenemos la posibilidad histórica de tener un gobernador que es rafaelino y depende de nosotros también. Tenemos la oportunidad de seguir con un proyecto que vino transformando la ciudad y que sabe para dónde va y sabe cómo va y sabe cómo conducir de la mano de Luis, y darme la oportunidad a mí, que hace años que vengo trabajando en distintos ámbitos de lo social. Ustedes saben que fui médica en el territorio, luego trabajé en el hospital, luego como subsecretaria de salud. Hoy podría dar otro paso y aportar desde otro lugar. La verdad que esperamos que nos acompañen. En números fríos no lo sé. Ojalá que sean muchos. Claro, ¿no? Lo que pasa es que las listas de concejales y diputados son largas. Muy largas. Son largas. Muy largas y la verdad que... Bueno, por eso les pedimos que presten atención. Que es algo importante. La boleta única tiene sus cosas positivas, pero tiene también todo este esquema que por ahí confunde, son 5 boletas de una por cada categoría, y sobre todo la de concejal y la de diputado son las más largas. De todos modos, a ver, yo creo sinceramente, ¿no, Julio, con respecto a tu pregunta, que una buena elección pudiese llegar a ser que nos vaya como nos fue en las PASO anterior? O sea, digo, ahí hay un parámetro, importante, hay un parámetro de la última elección. La diferencia con esa elección es que nosotros venimos de un 2017 en donde la gente votó otra opción y eso para nosotros también fue un aprendizaje. Tratamos de asumir qué es lo que nos estaba diciendo la gente en ese momento. Tratamos de hacer la reflexión interna, de cambiar algunos temas, y evidentemente estábamos en otro momento del país donde la ola amarilla, bueno, venía muy fuerte, ¿no? Es otra elección, otra realidad. Se votan cargos ejecutivos, es otra realidad, se vota conducción de equipos, se vota liderazgos, y se vota fundamentalmente los destinos. Este 28 se define en este presente, se define el futuro de los próximos 4 años de Rafael y de la provincia. No es una elección de concejales y diputados, es mucho más complejo y mucho más serio, ¿no? Intendente, recién decía, usted recién decía que van a enviar una nota con el intendente Venado Tuerto. Se reunió con el nuevo jefe de policía. Volvió a hacerlo, charlan asiduamente. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es la relación? No, hemos tenido esa reunión que fue de orden protocolar y que además yo le mostré el mapa del delito de los últimos 3 meses de la ciudad. Y nos vamos a volver a juntar cuando tengamos los datos de abril y después cuando tengamos los datos de mayo, para ir evaluando, bueno, en realidad,
sí ha podido hacer un trabajo que concreta y objetivamente haya podido bajar el delito en la ciudad, ¿no? Me parece que en un tema tan delicado no hay que hablar de sensaciones y hay que poner claramente los números y las estadísticas, no las denunciadas, lo más cercana posible a la realidad. Y la Guardia Urbana tiene mucho de ese mapa del delito. No te digo todo, pero mucha gente habla a la Guardia Urbana y al Centro de Monitoreo, que tiene todo lo que podemos detectar. O sea, con la realidad de ese mapa del delito de enero, de febrero, de marzo, veremos el de abril, veremos el de mayo, veremos el de junio, y ahí podremos ver si la tarea que viene haciendo la nueva cúpula es una tarea que va en mejora de la prevención de la ciudad. ¿Qué le parece esto que ha propuesto públicamente el presidente del Consejo, Lalo Bonino, de fusionar tanto control público, protección vial y comunitaria, y la Guardia Urbana Rafaelina? Es que están fusionados. Son dos áreas distintas, cada una con su rol, pero trabajan coordinadamente. Se trabaja articuladamente, sí, todo el tiempo. Sí, permanentemente. O sea, lo que uno pudiese pensar, entenderlo, es hacer una sola área. Pero en realidad las cosas se dan empíricamente en el territorio. Y Guardia Urbana hoy permanentemente coordina. Fíjate vos, el trabajo en la Ruta 34 la semana pasada con la Gendarmería y con la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue hecho la Guardia Urbana, Protección Vial y esas dos fuerzas que son de nivel nacional. Y en el Comando Unificado están las dos fuerzas junto con la Policía. Yo creo que no hay que confundir los roles. Cada uno tiene un rol específico. Y después está la coordinación para poder hacer una tarea mucho más potente, ¿no? Tiene que ver con el trabajo multisectorial, digamos, que de distintas áreas se mire la perspectiva que corresponde, pero claramente trabajan mano a mano, sí. Los ves aparte juntos. Bien, escuchamos varias propuestas que tienen que ver con el tema de la austeridad y creo que una de las principales características de estos es que hoy desde el municipio hay una gran cantidad de gente que conforma lo que es el gabinete. Hablan de un número muy elevado. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de esto? Hablamos de 54 personas. Sí, a ver, primero hay que tener autoridad para poder decirlo. La autoridad está dada fundamentalmente por qué es lo que hago yo o qué es lo que hace mi partido político. Yo creo que ni Cambiemos, y mucho menos el Frente Progresista, pueden hablar de austeridad, y mucho menos en cargos públicos. O sea, eso ya les quita a cualquier candidato autoridad para hablar. O sea, porque si lo hablas desde el nodo, podríamos empezar a contar qué es lo que hace cada una de las personas que están ahí, y yo te puedo decir que el 90% de la gente o de los hechos que se producen en el nodo se pudiesen producir en el Palacio Municipal. Así que tenés alquileres, cargos, tarifas, todo ahí con dinero de los santafesinos, la verdad, desperdiciado. ¿Alcanzaría la infraestructura del municipio para que el nodo funcione? Absolutamente. El nodo pudiese funcionar tranquilamente en la estructura del municipio. Nosotros tenemos el Salón Verde, tenemos el Viejo Mercado, tenemos la sala de capacitación en el ICDEL para poder hacer reuniones, para recibir a los presidentes comunales. De hecho, el área metropolitana la estamos haciendo funcionar ahí. O sea que desde ese lugar no hay autoridad para hablar. Desde el lugar de Cambiemos, la verdad que queda poco para decir, porque en realidad cuando en el Consejo Municipal la primera persona que entra es el pariente de un concejal, a partir de ahí se acaba absolutamente la autoridad para poder criticar al otro. Entonces ahí se complica desde dónde yo hablo. Y después hay que entender esto. Los municipios desde hace, yo te diría aproximadamente 20 años en adelante, empezamos a tomar responsabilidades que antes las tenían los gobiernos provinciales y nacionales. Un municipio de hace 20 años, alumbrado, barrido, limpieza, algo de pavimentación, algo de control público. Hoy tenés a tu cargo la prevención y seguridad, o sea, Guardia Urbana, Centro de Monitoreo. Tenés todo el tema de lotes y viviendas, tenés los planes de materiales, tenés todo el tema empleo, el tema educativo, los temas culturales, los temas deportivos, los temas de adicciones. Todo eso... De género. Los temas de género. De niñez, la oficina de niñez. Eso se maneja con gente, y se maneja con liderazgo y se maneja con funcionarios que entiendan de la cuestión. Entonces, que a mí me expliquen realmente cómo se hace a manejar un abanico de temas tan amplios sin gente. La verdad no lo entiendo. Claro, en otros momentos que los municipios no atendían nada y a partir de un tiempo empezaron a atender. ¿No? Exactamente. Julio. Brenda, bueno, sale el doctor Bonafede, entras vos, le digo no porque pertenezcan al mismo espacio, sino como símbolo de un poco de la medicina, ¿no? Los dos ocupan la misma tarea, un poco Bonafede se encargó todos estos años de mantener allí algunas cuestiones en cuanto a salud. ¿Qué cosas crees que podés proponer vos desde el Consejo?
una función diferente, me imagino, a ejecutiva que tenés hoy y que crees que podés impulsar en esa área o en ese aspecto, ¿no? Bueno, entendamos que la salud es el bienestar. Y entendido así, la verdad que es muy amplia. Y que la gente sienta bienestar y tenga calidad de vida, habla de todo lo que puede suceder. Desde los espacios recreativos, lo deportivo, las políticas sociales, salud sanitaria asistencial, que sería netamente lo que tiene que ver con la asistencia de las personas ya enfermas, pero todo lo otro tiene que ver con calidad de vida. Así que la verdad que uno como médico puede aportar desde todos los aspectos, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, seguir distintos ejes que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con la dignidad de las personas, que esto trae la educación, la salud y el trabajo, y esto no solo a la persona, sino también a sus familias, y esto también es construir ciudadanía desde casa para afuera, ¿no? Y poder plantear a la ciudad para adelante, seguir con luchas que uno viene trayendo de toda la vida, que tiene que ver con el proteccionismo, que tiene que ver con género, tiene que ver con la presencia de las mujeres en distintos espacios y la mirada de la mujer en distintos espacios, tiene que ver con la discapacidad, tiene que ver con la accesibilidad de los sistemas de salud. Bueno, todo lo que uno viene discutiendo desde la parte ejecutiva y muchas veces no lo pudo llevar a cabo en el legislativo porque teníamos todo en contra, bueno, poder discutirlo desde ese lado creo que es una gran oportunidad. Decían, o por lo menos los otros días en un comunicado de prensa del municipio, que veían al deporte como inclusión. Lo es. Lo es. ¿Sí? Lo es. Claro que lo es. Y me acordaba, si bien es un programa de nivel nacional, ¿sí? No es ni provincial ni municipal, los playones deportivos. ¿Sí? ¿Se podrá recuperar eso desde el municipio, teniendo en cuenta lo que vienen trabajando con el deporte? Digo, porque en algunos lugares está tomado por gente que no tendría que estar y no explotados por quienes realmente necesitan matar el rato de ocio. ¿Se podrá eso recuperar algunas operaciones deportivas? Hay algunos que ya están recuperados, Marcelo. La verdad que de la cantidad de programas de escuelitas barriales que tenemos, muchos se realizan en los playones y la verdad que esta realidad que tenemos hoy, muchas familias que ya no pueden llevar a sus chicos a los clubes y es muy triste, pero bueno, la realidad es esta. Hoy se le está ofreciendo desde las escuelitas municipales deportivas la opción de hacer un deporte cerca de su casa. Esto es así. La ocupación del espacio público es fundamental, no solo como construcción de personalidad para cada uno de los chicos, también para la tranquilidad de los chicos que están haciendo un deporte no están en la calle deambulando. Y además de eso, tiene que ver con la prevención de seguridad, ¿no? Como de inseguridad en realidad. Esto de estar ocupado por actividades saludables hace que la inseguridad no se meta. Si está ocupado por niños jugando al fútbol, no va a estar ocupada por otras situaciones. Sin duda, es lo que hablando de lo social, ¿hay fecha ya de finalización de lo que es el DIAT? Si yo digo lo que dicen los funcionarios del Gobierno Nacional, hace 3 años que está finalizada, la obra está finalizada. Hace 15 días aproximadamente se firmó un nuevo convenio en donde se comprometen, luego que nosotros mandemos todos los certificados que solicitaban a la inauguración, los certificados fueron enviados en tiempo y forma y ahora estamos esperando nuevamente, después de muchas promesas, que se inaugure ese espacio que para nosotros es fundamental, es una pata casi irreemplazable para prevención de adicciones, es para ustedes que lo conocen lo saben, es realmente una herramienta que estamos necesitando y cada día más. Así que esperamos que no se espere a 15 días antes de las elecciones para inaugurar. Bueno, no nos queda tiempo, nos queda un minuto. Intendente, ¿todo garantizado para el domingo? Sí, por lo menos está todo en orden, todo en marcha. Estamos trabajando ahora fundamentalmente desde el territorio en la capacitación, en lo que es para la gente que va a votar por primera vez o aquellos que se olvidaron de que se vota con boleta única. Es un trabajo territorial que anexamos a todo el trabajo que estamos haciendo. Tenemos todo el equipo, un equipo grande de gente justamente abocados al tema del domingo y seguir gobernando, que es la otra parte, ¿no? Y que es lo que la gente nos reclama día a día. Es poco los lugares en donde vamos con Brenda y nos hablan como candidatos. Siempre nos hablan a mí como intendente, a ella como funcionaria, como la responsable de desarrollo social, y está bien que sea así. Porque la gente lo que quiere son soluciones, ayudas, acompañamiento, respaldo, y es lo que hacemos todos los días. Y la verdad, con el orgullo de la pertenencia a un maravilloso equipo que
estamos proyectando el salto grande de la ciudad de Rafaela, ¿no? La verdad que si Omar puede llegar a ser gobernador, con los proyectos que tenemos en conjunto, con las obras que tenemos proyectadas y el respaldo que necesitamos desde el interior, yo creo que Rafaela, la ciudad de Rafaela y el interior, está preparada para ser la mejor ciudad del país. No tengo, pero ninguna duda, ninguna duda. Necesitamos eso, ¿no? Necesitamos una mirada diferente, menor discriminación, más ayuda por lo que ponemos todos los rafaelinos en nuestros impuestos, por lo que es la producción local y regional. Yo creo que ese es el gran salto que esperamos poder dar este 28, este presente, que se juega el futuro de la ciudad. Brenda Bimbo. Bueno, como decía Luis, orgullosa de poder encabezar una lista y muy honrada que me hayan elegido para esto, orgullosa de defender este proyecto, muy ansiosa para este domingo y esperando que todo se realice en armonía, sin ningún tipo de disturbio, que todo esté bien y que la gente participe. Muchísimas gracias a ambos, gracias, gracias por estar y muchísima suerte a ustedes el domingo como a todos los candidatos. Bueno, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. No, por favor. Bueno, gracias Julio, gracias Micaela. Nos despedimos hasta el miércoles que viene, nuevamente cuando estemos aquí con Rafaela Noticias TV. Chau a todos, gracias.